allá fuera los diáconos tenían a alguien en el poste llorando y gritando y abrazado como niño y haciéndose garras y gritando: dame la paz, quiero la paz. Si el Espíritu Santo no tiene que quitarte el dinero, el Espíritu Santo no tiene que quitarte el carro, el Espíritu Santo no tiene que quitarte los hijos, el Espíritu Santo no tiene que quitarte nada de eso. Sencillamente, con que quite su presencia en ti, te quite la paz como enemigo, triste tu cuadro. Ay, ay, ay. Y se volvió, véalo conmigo. Y se volvió enemigo de ellos. Y él mismo peleó contra ellos. Él mismo peleó contra ellos. Quiere decir que el Espíritu Santo pelea. Ajá. Pelea contra el rebelde. Estaba platicando con el profeta Eulalio Flores. Y le pregunté por varios. Porque lo llevé a tomar un café, porque me interesaba platicar con él, porque lo conozco desde hace 20 y tantos años. Le pregunté por varios personajes que han pasado a través de la historia, mi historia personal, espiritual, pastores, líderes, cuánto, que pecaron, que se fueron para el mundo, que se llevaron a la mujer, que se llevaron a la secretaria, que los agarraron borrachos, que los agarraron. Le preguntó, y este y fulano y mangano, insultando y perigando, ¿qué pasó con ellos? Siguen igual en el cochinero. Aleluya. De veras, pues, le dije, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando, varón? Y me dio un, me habló algo bien tremendo. Me dijo, mijo, gracias. 72 años, mijo, me dijo, Dios ya los entregó a una mente reprobada. Aleluya. Y ahí es una enseñanza de por sí misma, una mente reprobada. Ya no vas a entender. Te salga un tumor, te quedes sin casa, te quedes sin esposa, te quedes sin hijos. No vas a entender. Tu mente ya está reprobada. Aleluya. Veo al Espíritu Santo como en un pizarrón. Tu mente es un pizarrón. Y veo al Espíritu Santo con un borrador. Este, decía mi mamita, ya no le entró nada a Dios. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios todavía? Sí, sí. ¿Cómo se puede pecar en contra del Espíritu Santo? Número uno, ayúdenme, rechazando, ¿sí? Rechazando el Espíritu. Número uno, rechazando su plan. Escríbalo, rechazando su plan. Y vayan conmigo a Génesis 8:8. ¿Todos? ¿Todos? Génesis 8:8, por favor. Aleluya. Aleluya. En Génesis 8:8 tenemos algo increíble que el Señor nos habla. Y nos dice: ¿todos? Envió también de sí una paloma para ver las aguas que se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Amén. Léalo bien. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él, al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomóla, la hizo entrar consigo al arca. Yo sé que están un poquito confundidos, ¿verdad? ¿Cómo está eso? ¿Cómo es posible aplicarlo? Ahí va un rema, lo quiere escribir. Ahí va un rema. ¿Verdad, Señor? ¿Sí? El Espíritu Santo, en la paloma símbolo del Espíritu Santo. Las aguas, cuando proféticamente hablando se habla de las aguas en las Escrituras, se habla de la gente, de la humanidad. Dice, la paloma quiso bajar a ver si había tierra seca, a ver si había corazones, pero no encontró. Todavía había agua.
sea, había gente endurecida. ¿Qué sucede? Se retira la paloma. Y dice, y Noé agarra la paloma y la mete de nuevo al arca. O sea, las aguas rechazaron la paloma. La gente rechazó al Espíritu Santo. Punto número uno que les he dado. ¿Cuál es un pecado contra el Espíritu Santo? Rechazar al Espíritu Santo. Pueden decir conmigo, porque algunos están durmiendo ya. Padre Celestial, ayúdame a no rechazar al Espíritu Santo. Porque si con el Espíritu Santo no hay un ni qué hacer, ahora sin el Espíritu Santo, nomás tú me libras, papá. Dale un fuerte aplauso al Rey. Dale con gozo, papá, con gozo. Dijo un grande comentarista, lo que curioso, dijo, los animales obedecieron para meterse al arca, pero el hombre no puede obedecer. ¿Cómo fue que los animales entraron al arca? ¿Cómo es que Noé hizo que un elefante, si él estaba en el Medio Oriente, un elefante desde África llegara y entrara? Un león. Hay leones en el Medio Oriente, pero hay animales, un avestruz, en el Medio Oriente no hay. Un perro de la colonia popular. Ay, no, no. No sé, este hombre está muy serio. ¿Me entiende lo que digo? ¿Cómo le hizo? Jehová mandó su espíritu y le habló a los animales y fueron. Jehová manda el espíritu al hombre y el hombre prefiere andar como puerco. Jehová manda el espíritu al ser humano y el ser humano prefiere darle la espalda y rechazarlo. Aleluya. Hay mucho más, pero quiero adelantar. A su nombre. Oh, yo estoy saboreando esto. Saboreando esto. Así que, inciso A, rechazando su plan. ¿Cómo podemos nosotros rechazar el Espíritu Santo? Rechazando su plan. ¿Sabías tú que el Espíritu Santo tiene un plan para ti? ¿Sabías que Dios tiene un plan para ti? ¿Sabías que tú no eres un perrito de esos de una colonia por allá en alguna ciudad? Gloria al Señor, deambulando ahí todo pulgoso, flaquito, ¿verdad? Nomás esperando a ver cuál carro lo atropella y se muere. Aleluya, y ahí está viviendo como un animalito, o está viviendo como un rosal, como de pedir un rosal, vamos a hacer.